¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos. Aquí vamos con los octavos de final listos. Claro que hay que desglosarlos, claro que hay que interpretarlos, claro que hay que disfrutarlos. En donde se da un hecho poco usual, tres selecciones asiáticas estarán jugando estos octavos de final. El caso de Corea, el caso de la selección de Japón, en donde me llama poderosamente la atención lo que hace Australia, que al final del día sabemos que es Oceanía, pero compite en Asia, por primera vez, insisto, en la historia. Ahora, lo que me gusta es que es un mundial que, claro, que está teniendo muchas sorpresas, pero sobre todo que siguen las grandes candidatas, quitando a Alemania, que no era una gran candidata. Siguen las grandes candidatas, pero se nos cayó la CONMEBOL, se nos cayó la CONCACAF. Una auténtica vergüenza. No solamente el caso de Uruguay y México, que si están eliminados es porque no ganaron sus partidos uno, tanto con Corea del Sur como con la selección de Polonia, sino porque realmente lo que pasa en este mundial y esa alta competencia y esta cultura deportiva ha sido poco respetada, no solamente por Diego Alonso, el Tata Martino, las figuras uruguayas, ¿no? Evidentemente las fallas que también tuvo la selección mexicana, Canadá, que a lo mejor está en este proceso de construcción para su mundial, para interpretarse en este deporte. Me queda claro que Costa Rica, pues bueno, más allá de que le ganó a la selección de Japón, recibió 11 goles entre Alemania y España, y es ahí donde nos damos cuenta que pues sí vivimos en una zona muy endeble, muy muy endeble. Estados Unidos trata de competir contra Holanda, claro que puede sorprender, porque Estados Unidos tiene una cultura y una mentalidad deportiva muy ganadora, aunque futbolísticamente le cueste mucho trabajo. Pero dejando a Estados Unidos a un lado de la ecuación, en verdad el continente americano es Brasil y Argentina y nada más. Y el otro día se enojaron, qué fácil, a lo mejor que está eliminado Ecuador y Uruguay, pero recuerden que ni Colombia ni Chile pudieron competir. Estos octavos de final, en donde las selecciones hicieron viejas como Bélgica, en donde las selecciones están pasando por momentos de reconstrucción, en donde hay selecciones muy jóvenes como la selección de España, se ve a diferencia y a leguas los proyectos que están establecidos para candidatearse. Será un agasajo de juegos, porque así fue la definición, así fue la definición de esta última jornada, una de las mejores definiciones en la historia de los mundiales, en donde vimos partidos que se resolvieron en ambas canchas. Por ejemplo, el drama hoy de Uruguay, cómo festejaban los coreanos, que se tuvieron que aguantar para que no cayera el último gol, lo que vivimos evidentemente los mexicanos. Ayer los ticos, que aunque Luis Enrique dice que no, estaba por 3 minutos eliminado, e incluso también mandándolo por otro lado, ¿no? Y se ve que España dijo, bueno, qué cómodo es jugar a lo mejor y evitar el combo de la alta competencia, que es donde está Brasil, es donde está Argentina. Perdió Francia cuando jugó con suplentes, Brasil también con el cuadro alternativo perdió, no hubo selecciones perfectas, no hubo selecciones de 9 puntos, y es el momento de disfrutar los octavos de final, que ya los estaremos desglosando y platicando, no sin antes decir, qué vergüenza la CONCACAF y la CONMEBOL, en donde de las 8 selecciones que vinieron a competir, solo 3 calificaron. Bienvenidos. A lo bueno del mundial, los duelos a 90 minutos con alargue a 120 minutos o posibles penales para conocer los cuartos de final.